¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no había empezado a hablar porque no había visto el bombillito ahí encendido, pero ya se encendió y ya esto arrancó. Estamos en Punto de Giro. Qué bueno que saludarlos, que ustedes nos permitan estar ahí con ustedes, compartir un rato bonito, una conversación que nos va a llenar de inspiración. Creo yo, estoy absolutamente segura, conociendo lo que hemos conocido, visto, vivido, de esta mujer que nos acompaña hoy, justamente en una fecha muy importante, porque hoy es el Día Internacional para auspiciar la lucha contra el cáncer de seno. Es una celebración internacional y, por supuesto, Medellín también se suma a esta conmemoración, a esta lucha, a este deseo de salud, de bienestar para nosotras las mujeres. Y para ustedes también, porque es que también claro, pueden ser víctimas. Qué lindo se le ve ese color rosa. Sí, ay, muchas gracias. Se ve muy bonito. Que yo también estoy en modo rosa prácticamente. Eso me emocionó mucho. Cuando lo vi de rosado, yo, ay, creo que es esta ternura. Él también tiene su lado tierno y su corazón. Ah, bueno, gracias por lo que me toca. Hay que decir noches. Que hoy 19 de octubre, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque si estamos repitiendo el programa mañana, entonces decimos que ayer 19 de octubre. Bueno, sí. Porque de pronto el que está viendo el programa mañana, que, o sea, decir hoy, digamos, si ya estamos en la repetición, como si ya fuera hoy la repetición. 19 de octubre. Eso. Así. No, muchas gracias por la invitación, Andrea, muy contento de estar aquí. No, usted no es el invitado. ¿Ah, no? No. La invitada es una mujer muy, muy especial, es una mujer única, es una mujer inspiradora. A ella la podemos llenar de elogios y de calificativos, porque se los merece todos, pero creo que es que aún las palabras no se han diseñado para describir todo lo que ella ha logrado en esta vida. Lina Inestrosa, directora de Modo Rosa, una mujer única. Lina, no sé cómo más presentarte, es que tendría mil cosas por decir. Para nada, no, muchas gracias, muy generosa tú. Una mujer como cualquier otra que simplemente siente gratitud hacia el deseo de estar acá, esa segunda oportunidad, y que como muchas, porque somos muchas, queremos poner un poquito, un mini granito de arena para que otras mujeres tengan la felicidad y la grandísima bondad de seguir aquí, vivas. Felicidad y bondad es lo que vos has tenido, Lina, durante todo este tiempo. Hoy comenzamos el programa hablando de ese Día Internacional y vos sos una mujer muy autorizada para hablar de esa lucha contra el cáncer. Así es. Yo tuve la fortuna de haber tenido esa enfermedad a tiempo. Digo la fortuna porque cuando la palabra cáncer llega a la vida de uno, cambia radicalmente. No solo la de uno, sino de ese círculo cercano. Es una enfermedad que tenemos asociada con la muerte. Uh-huh. Y cuando es a tiempo, porque no se puede decir pues que en todos los casos desafortunadamente sea así, pero cuando es a tiempo, no es para nada muerte, es todo lo contrario. Pues porque es lo que te permite empezar a degustar lo que es la vida. Y empezar a entender que la vida es mucho más de lo que nos imaginábamos, que cuando creíamos que éramos felices, faltaba ser un poquito más feliz. Cuando creíamos que éramos agradecidos, faltaba ser mucho más agradecidos. Cuando creíamos que vivíamos en paz y en amor, faltaba mucho más vivir en paz y en amor. Entonces, al contrario de muerte, es total vida. Qué bonito eso. Y total vida es lo que tiene Lina. ¿Usted la vio como llegó no, con esa pero sonrisa? Es que tiene una energía impresionante. O sea, a esta hora. Sí, sí. No, a cualquier hora. Entonces, es que es de las personas que uno le siente esa energía que se la transmite a uno y es algo muy bonito. Y la manera de expresarse, se da uno cuenta de cómo asume todo esto, ¿cierto? Que es que no es fácil. Que ahorita lo hablamos, yo le decía, hombre, ojalá todo el mundo lo asumiera así, ¿cierto? Pero eso no es tan fácil, no, ¿verdad? No, es sencillo. Sí, así es. Yo tengo una gran fortuna y es que yo tengo una herencia de alegría. O sea, tengo un papá absolutamente alegre, él se ríe de él, él se burla de él, de una situación difícil, ha tenido cáncer 2 veces y él se ríe. Y yo creo que eso hace que la vida se mire con otros ojos, o sea, ¿cierto? Todos tenemos un observador que decidimos y elegimos manejar. Lo que tanto se habla del vaso medio lleno y medio vacío, todos lo tenemos. Y mi papá nos enseñó desde chiquito, mis tíos, es una familia que está concebida en eso. Desde el lado positivo a todo. Entonces,
Me quedó muy fácil, la verdad. Tu papá me enamoró, que lo vi en un video promocionando sí, la carrera. Sí, hermoso. No, 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 yo decía, pero qué es esta hermosura de hombre diciendo, yo voy a correr por mis hijas, porque las amo, por la vida. Se ve que es un hombre muy especial y mucho de él hay en vos. Como te digo, mi papá nos enseñó eso, se llama Ricardo. Don Ricardo. Se llama Ricardo y él nos enseñó eso. Esa capacidad de mirar como la vida con otros ojos. Yo recuerdo mucho que yo tengo un hermano que se murió a los 23 años, se murió un 2 de diciembre y el 5 de diciembre era el cumpleaños de mi papá. Y ese día, con el dolor en el alma, cantamos el Happy Birthday, sacamos una torta y mientras cantábamos llorábamos y nos reíamos, porque además hay un humor negro en mi familia. Ay, y llorábamos y nos reíamos, pero que el espíritu no se acabara. O sea, el dolor estaba ahí, ¿cierto? Como dicen, el dolor es inevitable, pero sufrir una decisión. El dolor siempre está. Uh-huh. Cuando se murió mi mamá, el dolor estaba. Cuando todas esas cosas pasan, están. Pero nosotros no sufrimos, sino que tratamos de reírnos y de maquillar un poquito ese dolor. Y eso me facilitó mucho este momento. Y le facilitó, por supuesto, ese momento a mi marido y a mis hijos, que es un momento difícil para todos. Y que han estado súper unidos, porque uno los ve en todas partes juntos. Antes de la enfermedad, pues siempre han sido una familia muy, muy bella, muy unida. Pero esta enfermedad como que logró una conexión aún más cercana, impresionante. Mucho más, mucho más. De hecho, mis hijos dicen que la enfermedad es de las cosas mejores que nos han pasado en la vida, porque nos hizo como revisarnos mucho como personas, como el tiempo que nos dedicamos, dónde está verdaderamente lo importante. Y algo muy valioso era que mis hijos están en edad pues, de adolescencia. Sí. Entonces empezar a enfrentar cosas, digamos, desde la vanidad, desde la parte estética, desde el físico, que es una edad donde eso es tan importante, y tener que renunciar a eso en esa mujer que uno ama incondicionalmente, que es su mamá, es empezar a descubrir que detrás de las mujeres está mucho más que esa belleza física, y que a eso que tanto valor le damos, ¿cierto? Uh-huh. Y que en la adolescencia le entregamos tanto poder. Yo me acuerdo mucho que uno de ellos tenía una fiesta de 15. ¿Tomás o Simón? Tomás. Tomás es el mayor, el, ¿cierto? El de la mitad. El de la Daniela mitad. La mitad, la mayor, Tomás y Simón. Tomás tenía una fiesta de 15 y me dijo, mamá, yo necesito una camisa negra para la fiesta de 15. Yo, sí, es con código de vestuario negro. No, 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 sino que es que los amigos nos vamos a ir de negro. Él tenía en ese momento 15 años. Sí. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así, mi amor? Pero tú tienes camisas blancas, grises, de rayitas, ahí hay camisas. Sí. No, mamá, pero es que entonces yo voy a hacer el parche. Y yo, calma, y yo me quedé mirándole y le dije, ¿me vas a hablar a mí de ser parche? Ay, Dios. Y él me miró la calva y me dijo, gracias, mamá, no me compres nada. Y se fue para la fiesta. Y de la fiesta me mandó una foto con todos los amigos, sentados así, todos de negro, y él de blanco en la mitad. Y había unas bombas largas en la fiesta y todos hicieron la bomba así, con el lazo, y me mandaron una foto. Y él era el parche. Entonces, esas cosas son donde uno dice, qué regalazo. O sea, uno no tiene la oportunidad de formar los hijos en esto, sino cuando les llegan las situaciones difíciles, entonces hay que aprovecharlas para hacer que ellos las capitalicen y hagan de eso mejores personas. Ay, Lina, es muy bello todo eso que a ustedes les ha pasado. Hay una anécdota con respecto a la calva, que vos la llamás así muy tranquilamente, y justamente ese es uno de los puntos en los cuales vos centras muchas de tus historias con respecto a la enfermedad. ¿Cómo fue esa historia cuando decidiste, no, me quiero quedar calva, quiero asumirlo? Y fue una situación de familia también, todos participaron. Total, mientras estaba en el proceso de que se cayera el pelo, que eso es muy duro, pedacito, las mujeres, pues yo... Hasta ahora todas las que he conocido. Es muy duro para las mujeres, tranquilo, tranquilo, calma. Sí, tranquilo, ahora que no te terapia, no, tranquilo, a usted se le ve bien. No digamos que así. Es que ahí sí le crece el pelo, pero para adentro. Pero ahorita ustedes encontraron algo en común y es que sí, saben sí, qué sí, es que sí. Le maquillan a uno la calva. Así es.
Entonces, mientras yo estaba en el proceso que se caía el pelo, las compañeras mías del colegio, porque yo toda la vida lo había tenido larguísimo, y ese era divino. Como mi, divino, envidiado, ese era como mi elemento que me daba seguridad desde lo femenino. Entonces, mis amigas sabían lo que eso significa y me hicieron una fiesta, una pelufiesta, sorpresa, divina, con vino, con una señora que me motilaba, con otra que me maquillaba, y me cortaron el pelo acá, y con el pelo exactamente igual hice una peluca, idéntica. Ajá. Entonces la idea era que el día que yo me tuviera que rapar, me ponía la peluca y nadie se iba a dar cuenta. Yo la verdad nunca había visto una mujer calva en la calle, para nada. Sí, sí. Entonces, pero yo en el interior, yo todos los días, yo pensaba y decía, ay Dios mío, yo quisiera algún día uno, ser capaz de salir calva. Porque como mis hijos eran adolescentes, yo decía, para estos niños tiene que significar mucho que uno tenga la capacidad de aceptar ser diferente. Sí. Lo más difícil de ser adolescente es ser diferente. Es que todos fumen marihuana y uno no, es que todos se emborrachen y uno no, es que todos hagan una cosa mal hecha y uno no, ¿cierto? Entonces yo le pedía como a Dios esas fuerzas, esa fuerza. Entonces, bueno, llegó el momento que ya no podía aguantarme más sin el pelo y ya pues mis hijos me raparon, fue un proceso divino, de espaldas al espejo. Ellos, mi marido pues me terminó de motilar, ellos me raparon, mi hija me maquilló. Me voltearon con los ojos cerrados y a la una, a las dos y a las tres, pues como si fuera la sorpresa más grande del mundo. Eso sí es como cuando uno se ve calvo, es un shock, pero tampoco es menos horrible de lo que uno se imagina. Al otro día me puse mi peluca y cuando me la puse me di cuenta que esa ya no era yo. Que yo venía no como luchándole mucho a la vida, bien, a aceptar mi proceso. Digamos que desde la razón... Yo estaba entregada a la enfermedad en el buen sentido de decirle, bueno, esto es un tema temporal, lo que haya que hacer. De hecho, yo llegaba donde los médicos y me empezaban a pedir permiso para hacer cosas y les decía, doctor, vea, ni me pregunte qué me va a hacer, sorpresa. Todo para mí es una sorpresa, se da cuenta que yo soy su señora, usted me va a hacer todo lo que quiera. No importa, lo que sea, estoy lista para todo. Entonces, cuando me la puse, dije, bueno, si yo estoy desde mi razón, creyendo que estoy aceptando esta situación, ponerme una peluca no es coherente. Porque yo voy a llegar todas las noches a mi casa a quitarme la peluca. Claro. Y a todas las noches a enfrentar una situación. No, uno cuando está en embarazo, uno no llega a quitarse la barriga. Es un proceso y a uno no le gusta. Que ya no le sirve la ropa, que después es gigante, que después se hincha, que después queda, pues yo me ponía gigante. Es un proceso temporal. Entonces, bueno, consultado con mi marido y mis hijos, porque finalmente para ellos tampoco era fácil salir con una mamá calva, decidí que me iba a quedar así. ¿Qué te dijeron ellos cuando les dijiste? No, que claro, yo creo que más entre mi marido muy convencional, quédate así, te ves muy bien. Y mis hijos, sí, claro, mamá, yo creo que en el fondo a todos nos costaba. Claro, porque claro. Además, eso fue un sábado en la mañana, yo salí a una misa de mi suegro, en un hogar geriátrico donde vive mi suegra y todos los ancianos, habrá algo más imprudente que un viejito con un niño. Entonces allá pues eso fue todas las miradas del mundo. Y de ahí salimos para el Tesoro 3 de la tarde un sábado. Eso es como uno tirarse al ruedo. O sea, fue una prueba difícil, fue difícil, pero o sea, de fue una muy te lanzaste el ruedo. De una, porque además duro. Mis hijos dijeron, mamá, tenemos que ir al Tesoro a recoger una cosa. Y yo, ok. Y yo con la peluca en el carro, yo, niños, pero me pongo la peluca. No, mamá, yo creo que todos hacíamos como de tripas corazón. No, sí, mamá, para nada. Yo me bajé allá como si me estuviera de verdad tirando al agua con una angustia, porque todo el mundo, o sea, por donde yo pasaba, las miradas eran tenaces. Además, me encontré con muchos amigos que ni siquiera sabían. Sí. Entonces miraban dos veces y se ponían a llorar, muy difícil. Pero cuando íbamos para la casa, bajando las escaleras eléctricas, yo iba abrazado con uno de mis hijos y el chiquito iba con el papá más adelante y le dijo, yo me enteré ya cuando llegamos a la casa, en ese momento él tenía 12 años y le dijo, papá, yo no sabía que yo tenía una mamá tan valiente. Ay, no. Yo me siento muy orgulloso de mi mamá. Y cuando mi esposo me dijo eso en la casa, yo sentí que valía la pena. Sí, totalmente. Yo dije, no, valió la pena. Además, ya. Lina, que es que te veíamos tan bonita, tan tranquila. Lina siempre era con su calva, que además ella siguió siendo muy hermosa, pero
arreglada, con ropa linda, con los super collares. O sea, yo creo que cualquier realizador de joyas, cualquier creador de joyas, se soñaría con que fueras la modelo porque te veías divina y exhibías todo de una manera tan especial. Te sentías bien, a pesar de lo duro que era. La mujer calva desarrolla una belleza distinta. Y lo veo con ya muchas mujeres calvas que hay, porque además a mí, toda la mujer diagnosticada, yo soy coach, además entonces me llaman mucho y hago pues acompañamiento a muchas. Cuando llegan al proceso de tener que renunciar al pelo, que son apegadísimas, empiezo a hacer un proceso de aceptación con ellas. Y es muy bonito cuando ya, porque nunca me dicen, bueno, listo, me voy a cargar, pero no, porque es una decisión que solamente en el momento, pero van a raparse y al otro día me mandan fotos ya en la calle a calvas y yo siento una felicidad, porque es que eso es liberarse de verdad, claro, de un karma diario. ¿Ustedes se imaginan uno diario? Es como llegar a sacarse el ojo, ay, no, a sacarse el brazo, sí, a sacar... No. Entonces, los primeros 8 días son complejos, pero ya después se te olvida que eres calva, se te olvida que eres calva. Entonces yo las veo tan hermosas y ahí entiendo cuando a mí la gente me decía, Lina, te ves tan linda calva. Yo creía que me lo decían como por un apoyo moral, por solidaridad. Y ya me doy cuenta. Yo veo las niñas que están en tratamiento y digo, esta mujer es más linda calva que con pelo. Porque es que de verdad sale esa belleza interior. Es una sonrisa, es una mirada distinta, es un brillo en los ojos distinto, es un color distinto. Yo creo que es la gratitud de vivir y de luchar. Qué bonito. Yo sigo sorprendido con esa energía. Oye, ves tan lindo, Cal. ¡Ay, divino, sí! Lina, ¿cómo haces para transmitirle toda esa energía a las personas que son diagnosticadas? Mira, yo creo que todas las personas que tenemos un testimonio real, somos un soporte, uh-huh, ¿cierto? En la vida, positivo o negativo. Cuando a mí me llaman y me dicen llenas de angustia y les pregunto, ¿ustedes han tenido hijos? Y me dicen, sí. Yo le digo, ok. Entonces, cuando uno tiene un hijo y alguna amiga te pregunta por el embarazo, porque me dicen, es que me han dicho que es muy duro, yo le digo, tú puedes, a una amiga le puedes decir que uno se engorda horrible, ya la ropa no le sirve, se hincha, al final dormir es tenaz, ese dolor abajo, cuando nace ese bebé uno no pega el ojo, le duele todo, le arde todo, huele a leche. Le dije, ¿eso es verdad o es mentira, mi hijo? Eso es verdad. Y le digo, ok, pero también te pueden decir, desde el momento en que sabes que estás en embarazo, no hay nada que te haga sentir más feliz. Cuando ese bebé te da esa patadita en medio de una reunión difícil, de un momento maluco, tú sientes que nada importa, solamente ese bebé. Cuando ese bebé nace y lo ves y se despierta a las 2 de la mañana y a las 3 y a las 4, pero lo ves bostezar esos piecitos, ese olor, yo le digo, ¿eso es verdad o es mentira? Eso es verdad, listo. Entonces, ¿con cuál versión te vas a quedar? Uh-huh. Todo en la vida tiene las dos versiones. Es un tema temporal. Yo les digo, mira, es un tema temporal. Gózate. Vas a recibir además una cosa muy valiosa y es el amor manifestado, genuino y real de todo el mundo que nunca más recibes. Mira, hay muchas adversidades difíciles y lo hablábamos ahora. Hay situaciones económicas gravísimas. Hay personas que tienen unas pérdidas gigantes, unos dolores profundos, unos miedos, unas depresiones y la gente se solidariza de alguna manera, ¿cierto? Sí, uy, qué pecado, pero pasa. Cuando a ti te dicen la palabra cáncer, como todo el mundo cree que uno se va a morir, eso es maravilloso, porque la gente te termina entregando un amor. Quienes menos pensaban, pero yo total, creo. Te digo, el corazón se te crece. Unas amigas que uno dice, ay, yo sabía que esta era como amiga mía, pero es que yo no me había dado cuenta que era este grado de amistad, yo no me había dado cuenta el grado de este ser humano que yo tenía al lado, el compañero de la oficina que era como seco, resulta que es el más pendiente, el portero, la de los tintos. Es una belleza, es recibir en vida. Uh-huh. Y eso pasa. Entonces esas pacientes después me llaman y me dicen, es verdad. Es recibir en vida. Y es más, hay algunas que ya están diagnosticadas que no hay nada para hacer. Y el proceso de acompañamiento es tan bonito porque simplemente yo les hago mirar es, digo, bueno, ¿a quién se murió que quieras mucho recientemente? Un tío, ¿ok? Y ese tío que se murió no le dio un infarto. Ay, ¿y ustedes estaban esperando que se muriera? No, para nada, estaba perfecto. ¿Y qué te faltó con el tío? No, yo le hubiera dicho esto, yo hubiera hecho esto con él y no se alcanzó a despedir, el hijo vivía no sé dónde. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que la vida le regala? Tienen la oportunidad de recibir, despedirse, claro, de pedir perdón, de decir cuánto quieres, de dejar, mira, esa cara les cambia y se siente, pasan de sentir que la vida las está castigando porque les está diciendo que les queda más o menos un mes o 2 meses de vida
así tienes 2 meses para dejar huella, para dejar, mira, hay mujeres que, hay unas mujeres que rápidamente se van a morir y tienen guardadito carticas para cada una de las personas que aman, que ellas se van a morir y esas personas van a recibir eso y van a leer y se van a dar cuenta que ya era el momento para ellas. Y, van a transformar ese dolor de su ausencia para darse cuenta que ellas estaban listas. Entonces, todos estamos acá de paso, el tiempo que nos queda, ni idea. Entonces, aquellos que la vida les dice, mira, tienes 2 meses para sembrar, bienaventurada. Qué bonito eso, Lina. ¿Cómo fue el día que te dieron la noticia? ¿Cómo lo recordás? Ay, eso fue muy simpático, porque es que nosotros estábamos en plan de cambiar el carro mío. Mi marido me estaba echando con el cuento, linda, debías cambiar el carro. Y yo soy súper desapegada. Sí. Yo, a mí, pues, que me lleve, me traiga cualquiera, no me sirve. Yo, qué bobada, mi amor. Sí, él me echaba el cuento. Bueno, entonces, él es ginecólogo, a él le dieron la noticia como a las 2 de la tarde. Lo llamó su colega y le contó. ¿Supo primero él? Supo primero él. Y yo estaba en un curso que terminaba a las 7 de la noche de PNL. Además, él fue quien te insistió, ve al examen. Sí, claro, claro, yo posponía mi cita. Sí. Yo la posponía, él me regañó y por eso fui. Entonces él me dijo, linda, veámonos. Y él es muy inteligente, él es un hombre brillante. Y entonces él todo va más allá. Entonces él pensó que quería darme la noticia en un lugar que yo no frecuentara mucho, para que yo no siguiera recordando eso, porque esas cosas quedan ancladas en claro. Entonces, si tú estás en un restaurante, cada vez que vas, claro. Entonces te estás comiendo algo, cada vez que te lo comas, estás oyendo algo. Entonces él dijo, voy a ir a un lugar donde ya no vaya mucho. Y mis suegros ya no vivían, me dijo, veámonos en el parqueadero donde vivían mis papás. Ya ellos no vivían allá, tenían el apartamento alquilado. Entonces, como era en un parqueadero, yo creí que era el carro sorpresa. Y entonces yo dije, ay, esto es una sorpresa, que es esta dicha. Y yo llegué y nos sentamos en el parqueadero y yo miraba y yo decía, ¿dónde yo no veía nada y no había movimiento. Un carro con moño por acá. Alguien llega, alguien va a llegar ya. Y yo dije, la sorpresa, efectivamente, una sorpresa sí fue distinta, pero sí fue. Y me acuerdo que él me dijo con mucha angustia, 7 de la noche, yo le dije, bueno, yo me tapé los ojos 2 segundos, no lloré. Yo me cuesta, lloro muy poquito. Y ya, esta pelea, dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, no, mañana tenemos que ir donde Mauricio Borrero. Le dije, no, mañana no, llamémoslo ya. No, pues ya no debe estar en el consultorio. Yo de pronto sí. Entonces lo llamó, allá está, y allá nos fuimos. Al otro día, a las 6 de la mañana, yo ya estaba en exámenes de sangre, cita con la cirujana, o sea, todo, porque todo. Yo dije, ya, de una. Además que estaba en grado 3. Estaba muy avanzado. Pues estaba, era chiquitico. Sí. Era muy chiquitico, pero ya estaba como saliendo y era agresivo. De hecho, fue muy bonito porque el médico se iba de vacaciones, se iba los 2 días para México. Y dijo, bueno, yo me voy, vuelvo como en 27 días, programamos cirugía, todo, y se fue. Y nosotros esperamos como al segundo día, mi marido me dijo, se te hicieron eternos. Uno no duerme, claro. La verdad. Porque es uno como sintiendo que está como eso creciéndose, como durmiendo con el enemigo. Sí, sí, sí. Entonces mi esposo, me acuerdo que se despertó como al tercer día y me dijo, linda, yo soy capaz de esperar a Mauricio 27 días, pero no 27 noches. No soy capaz. Entonces lo llamamos allá y le dijimos, recomiéndanos a alguien porque es que las noches son eternas. Son eternas, además yo no sé por qué como con la oscuridad uno ve a veces la vida más compleja y yo me levantaba y decía, pero yo me trasnoché pensando en esta bobada, ¿qué es esto? Entonces, bueno, cambiamos de médico, también otro médico excelente, Fernando Erazo, y ya hicimos la cirugía con él. Hicimos un proceso muy rápido y él tuvo una decisión que fue muy asertiva. Antes de cirugía ya estaba todo planeado, me iban a hacer pues la mastectomía, y es una cirugía muy dura, sí. La recuperación es lenta, y él dijo, el día antes, dijo, ¿sabes qué? Yo me da susto que de pronto tu cáncer sea agresivo, aunque está chiquito, vamos a sacar ese pedacito nomás, que es una cirugía muy simple, es una bobada, porque si es agresivo, podemos arrancar quimioterapia ahí mismo, porque el cuerpo se recupera de eso pues en horas, es que eso es una bobada. Y así fue. Entonces lo sacó y se dio cuenta que estaba como bravo y arrancamos quimioterapia y mil. Entonces eso fue muy asertivo porque de una mastectomía la recuperación del cuerpo se tarda pues mucho tiempo. Claro. Y hubiera sido de pronto un procesito más largo.
Entonces todo ha salido perfecto. Ay, qué lindo. Poniéndole el pecho al cáncer, de eso vamos a hablar después de estos mensajes institucionales, que es el blog a través del cual Lina Inestrosa ha compartido su experiencia. Estamos en Punto de Giro, estamos fascinados conversando con esta mujer valiente y luchadora. Vamos a hacer una pausita. ¿Cuál es que es el numeral? Punto de Giro TM. ¡Ay! 6 meses y se lo aprendió. Bien. Ya regresa. Qué montadora, listo. Siempre que le pregunto. Siempre que ¿usted qué se está riendo? Que hay cosas que pasan aquí fuera de cámaras que algún día les vamos a contar. Estamos hablando con Lina Inestrosa. Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y Lina Inestrosa, pues, es una mujer a quien todos conocemos justamente por esa experiencia. Ella está aquí haciéndonos un videíto porque, pues, estamos muy contentos con ella. Pero aquí la importante y la protagonista es Lina. Hay una anécdota muy importante y es lo que ha pasado con tu familia, porque es que imagínese que no solo Lina ha padecido cáncer, primas, la hermana, Vito, que es un amor gigante en tu vida, también tu papá, que no lo sabía y que nos acabas de contar, ¿cómo fue eso? Mira, el cáncer ha sido una enfermedad que... La verdad está, pues, sobre todo el cáncer de mama, muy en mi familia. En este momento ya vamos 7 primas hermanas. Ay, por parte del papá, que supuestamente por papá no es tan fuerte. Mi hermana lo tuvo 2 años antes que lo tuve yo. De las 7, por fortuna, 6 hemos llegado a tiempo. La primera, no, la primera. Después hizo un sarcoma como consecuencia de la radioterapia y lamentablemente se murió. Y yo creo, pues, que ella hizo como su cuota de amor, de trascender, para abrirnos un poquito más los ojos a las otras. Y ya, por fortuna, ya todas hemos llegado a tiempo. Es increíble cómo, a pesar de tener esa enfermedad que nos acompañaba tanto, seguía siendo un tema tan ajeno, al menos hablo por mí. Porque yo seguía posponiendo las citas. ¿Qué creías que a vos no te iba a pasar nunca? No, cero. Yo no me hacía el autoexamen, yo posponía todas mis citas de control, yo posponía la mamografía, porque eso no era conmigo. Entonces, precisamente por eso fue que surgió Morro Rosa, porque yo dije, a ver, si una persona como yo, que tiene toda la información, que lo ha vivido en carne propia, que sabe que tiene una herencia, que tiene marido ginecólogo que me acosa, que tengo el seguro médico que me atiende, a plazo, ¿cómo está, cómo será con las otras? No las culpo, que no hacen nada. Tienen toda la razón, yo era igualita. Entonces, esa enfermedad es muy dura, pero yo creo que nosotras ya hemos... como empezado a, no es que no nos preocupe, claro que sí, pero yo ya cuando siento como que la palabra cáncer ya, como que parece tan horrible. Claro. Es que la sobrevida en esta enfermedad es muy alta, o sea, con esta detección temprana la sobrevida es superior al 90%. ¿Qué pasa con Colombia? Hace unos años, cuando empezó Modo Rosa, tuvimos una información que era el informe más actual en ese momento de la Organización Mundial de la Salud, en ese momento era como del 2012, y si no me equivoco, la tasa de mortalidad en Colombia estaba en el 35%. Uh-huh. Eso es muy alto. Sí. Y en los países desarrollados estaba alrededor del 12 o el 15%. Eso solamente tiene una diferencia, detección temprana. Claro. No es que es que les da más a las mujeres colombianas, cero. Hace poquito había un informe que salió en un noticiero acá que decía, está creciendo el número de casos en Medellín, pero no es que se están muriendo más de cáncer de mama. Yo les decía a la niña de Morro Rosa, eso quiere decir que algo está calando, porque las mujeres están siendo diagnosticadas más a tiempo. Claro. El oncólogo mío me dice, Lina, la mortalidad en Colombia de cáncer de mama no es el 35%, es mucho más, porque hay muchas mujeres que se mueren de otro cáncer, de pulmón, de estómago, de páncreas. ¿Qué pasa? El primero fue de mama y nunca se dio cuenta. Claro. Entonces es eso. ¿Qué está pasando ya? La mujer está llegando más a tiempo y está siendo diagnosticada en la mama, que dentro de todo es lo mejor que nos puede pasar. Te quitan el pedacito, te quitan la mama si es necesario, pero te pueden dar solución a eso. Uh-huh. Si es el estómago es mucho más complejo, si es el hígado es mucho más complejo. Entonces, hay que empezar a no tenerle miedo a la enfermedad, porque lo que pasa con este tema del cáncer de mama es que muchas mujeres no van a la cita médica, no se hacen la autoexamen porque les da miedo encontrárselo. Ah,
Claro. Es como si, no, yo no hago, me hago mamografía y yo no quiero que me lo encuentren. Es una negación y de entrada es un bloqueo que dificulta mucho el proceso. Entonces, cuando uno empieza a ver esta enfermedad como cualquier otra, que si, ¿cuántas personas no se mueren de una diabetes? ¿Cuántas de personas una gripa no se mueren, mal cuidada. De una gripa mal cuidada, de una herida mal manejada, de una septicemia. ¿Cuántas personas? Pero el miedo a la palabra cáncer, que además le hemos hecho muy mala prensa, hace que a veces hagamos un bloqueo y que no nos cuidemos. Los hombres, el examen de la próstata, a ver, ríase pues lo que es que un hombre después de cierta edad vaya. No, yo no voy, ¿qué pereza el examen tan maluco? Maluco horrible. Sí. Maluca la mamografía horrorosa, hay que ir. Hay que ir. Frank Solano, a propósito de lo que Lina dice sobre la palabra cáncer, usted tiene un pleque-pleque de ella y la hermana de cómo lo asumían en las fiestas familiares, cómo era el asunto. Bueno, es que sí, no, pero por supuesto es que tenemos uno, mejor dicho. Ellas siempre han asumido todo con muy buen humor, y con todo el sentido del humor y toda la buena energía. Pues resulta que cuando ellas estaban compartiendo, estaban sirviéndose la cena, ellas ahí mismo decían, no, primero nosotras que somos las que tenemos cáncer. ¿Cómo es eso, Lina? Eso es verdad. Y todavía a veces... Que todo era, no, mejor a nosotras que somos las del cáncer. Y todavía, ya, y todavía molestamos, o sea... Incluso yo a veces en la casa y mis hijos se ríen porque entonces si queda, no sé, la presa buena o algo. Un momentico, no, ¿cómo hacía? Ah, le mío, que yo ya tuve cáncer. Mamá, yo digo ella también. No, vuelvo y repito, el sentido del humor en mi familia es definitivo. Y nos reíamos de eso total y nos seguimos riendo. O sea, yo creo que eso es parte también de hacer un... Eso es un proceso de sanación. Sí, total. Cuando uno se empieza a reír de uno mismo, de sus dificultades. Yo me reía cuando era calva, cuando se me empezaron a caer las cejas, las pestañas y me puse verde. Era como un sapo del astro. O sea, la verdad es que yo decía, qué cosa tan parecida. Paraba enfrente del astro y yo, pero ¿dónde he visto esto? Pero claro, yo me todos los días, porque uno termina verde, calvo y horrible. Exacto. Entonces, eso facilita todo y hace que todos los momentos sean bacanos y bonitos. Mire, Lina y Oscar, a propósito de la risa, y usted también sabe muy bien el asunto, en Poniéndole el Pecho al Cáncer, que es el blog que tiene Lina, del cual vamos a hablar, hay una frase con la cual uno se encuentra al comienzo, y es muy bella. Ella dice, la risa fortalece el sistema inmunológico, aumentando el número de anticuerpos, aumenta la producción de células asesinas naturales que atacan a las células virales o cancerosas. Entonces creo que me aliviaré más rápido de la cuenta. Hay muchos motivos para reír a carcajadas. Así es. Eso es divino, Lina. Además, que reivindica ese poder de la risa, ese poder de la alegría. Aquí tenemos a un maestro que nos regala risas y que nos regala mucha felicidad siempre. Usted también sabe que eso es así, ¿cierto? Sí, claro, total. Yo creo que la gente piensa que en el caso mío, por ejemplo, que uno como humorista, que uno no tiene problemas, claro. Que uno no se estresa, que uno siempre está... Y no, uno es un ser humano y uno también tiene sus problemas y sus vainas, pero yo creo que todo... lo asume uno mejor con la risa, por medio de la risa, o sea, y riéndonos, como dice Lina, de los problemas de uno mismo, de sus miedos, de sus temores, de todo eso. Yo creo que esa es la mejor salida. Total, yo pienso que darle la vuelta y reírse y disfrutarse es lo mejor. Yo, gozarse ese cáncer. Gozarse. Yo recuerdo que cuando... Se la montaste al cáncer. Se la monté. Cuando yo terminé ya el tratamiento, tenía la opción de hacerme radioterapia, o hacerme una mastectomía radical. Al menos eso fue lo que entendí. Vuelvo y te digo, yo no preguntaba mucho. Eso fue como lo que entendí. Y yo decidí hacerme la mastectomía, que consistía en sacar todo el tejido mamario de ambos senos. Yo ya no quiero seguir durmiendo con el enemigo. Y después, cuando eso se sana, le ponen a uno unas prótesis que queda uno perfecto, mejor que antes. Sí. Me dieron un favor. Entonces... Me acuerdo que cuando me hicieron la mastectomía, que además te sacan todo el tejido mamario y pues eso a nivel físico es un trauma muy grande, el cirujano me preguntó, como a los 2 días, era muy pendiente de mí, me preguntó, bueno, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo van las heridas y todo? Y yo le dije, doctor, ¿le mando una foto? Y él me dijo, claro. Entonces yo me metí y busqué en Google, carro chocado de frente.
Entonces salió una foto de un carro así chocado, con las luces aplastadas, todo quebrado. Y yo, chum, le mandé la foto. Él no podía de la risa. Él le contó esa historia a todo el mundo. Y es verdad, o sea, yo parecía un carro chocado. Pero los carros se chocan y después los arreglan. Y quedan muy bien. Y le quitan los rayones, sí, que tenían. Sí, quedan hasta mejor. Uno que queda mejor. Eso es el proceso. Es simplemente ponerle el toquecito de luz que tiene cualquier momento de oscuridad, ahí lo tiene. El momento de oscuridad tiene un rayito y uno tiene la opción de enfocarse a mirarlo más o concentrarse en el negro. Y cuando usted se enfoca, pues lo ve más grande y ahí está. Otro rayo de luz en tu vida, ese blog, poniéndole el pecho al cáncer, ¿cómo surgió la idea? Mira, ese blog fue, yo no lo quería publicar. La verdad es que yo tengo un amigo que es escritor, Walter Rizzo, es muy amigo mío de toda la vida. Y él me fue a hacer la visita después de la primera cirugía y me encontró muy tranquila. Sí. Yo ya estaba calva, muy tranquila, y me dijo, mira, tú estás demasiado tranquila, él pues de psicólogo, estás demasiado tranquila, eso no es normal. Él iba esperando, pues, sí, necesitabas, claro, él me iba a hacer consuelo. Terapia, me iba a hacer terapia. Además, sí, tiene un humor. Ese, sí. Pues con ese sí me río desde que lo saludo hasta que terminamos. Es un hombre muy inteligente y tiene un humor impresionante y un humor negro que me fascina. Entonces él me veía y me dijo, mira, tú estás pasada de tranquilo, o sea, eso no es normal, vas a empezar a hacer una, acumular ahí, yo te recomiendo que escribas. Y yo le dije, mira, yo no sé escribir. Y me dijo, no, es que tú no tienes que mostrar a nadie, tú escribe por las noches, porque sí le dije, mira, no estoy durmiendo nada, estoy completamente, pero cuando te despiertes, escribe. Escribir es una terapia muy importante porque te obliga a descubrir cuál es la emoción que estás habitando, y cuando tú identificas, a ver, yo lo que estoy sintiendo es que es miedo, ok, uh-huh, es inseguridad, sí, es vergüenza, sí, es como procesar y descubrir, y eso es sanador. Entonces, listo, mi marido se dormía en mis hijos, yo me desvelaba y yo me empecé a escribir en el iPad y empecé a guardar lo que escribía, pero era para mí, uh-huh, nadie sabía. Y un día tengo una sobrina que tiene un blog para niños muy lindo, se llama La Gallina y los Pollitos, como mamá. Y le dije, mira, yo estoy guardando unas cosas que estoy escribiendo por las noches, ¿qué hago con eso? Yo como lo guardo para que no se me pierda. Y me dijo, tía, hagamos un blog. Le dije, no, yo no quiero que eso lo vea nadie, es que eso es como un diario. Sí. Me dijo, no, es que no lo ve nadie, o sea, lo subimos, no le ponemos tu nombre ni nada, y simplemente tú lo estás subiendo. Además, tú hoy dices que no quieres que lo vea nadie, pero tú no quisieras que, claro, tus hijos, por ejemplo, lo vieran el día de mañana, o alguna mujer enferma. Yo le dije, ah, bueno, alguna mujer enferma, sí. Y te tengo que confesar que yo pensé en mis hijos, porque uno siempre tiene como esa duda, de si, ¿qué tanto si va a durar? A estar con ellos, claro. Sí, entonces yo decía, bueno, de alguna manera aquí les queda un pedacito de la emoción de la mamá. Entonces yo lo hice pensando en eso. Y lo subí. Y yo empecé a subir y por la noche subía. Y vuelvo y repito, nadie sabía. De pronto un día, una amiga de Bogotá estaba escribiendo un artículo, el periodista estaba escribiendo un artículo sobre el cáncer de seno, y seguramente empezó a escribir, a buscar pecho, poniendo el pecho, y ¡pum! Se encontró el blog. No decía nombre ni nada, pero era el hecho y se dio cuenta que era mi historia. Y de manera muy generosa, creyendo que era un acto de amor, publicó en Facebook y puso, les comparto con mucho orgullo el blog de mi amiga Lina Inestrosa. Pero sí fue un acto de amor. Fue un acto de amor, sí, así lo veo. En ese, sí, momento yo estaba en un concierto, en el concierto de Luis Miguel, se me había quedado sin pila, entonces no me di cuenta. 5 horas, mientras llega uno a la Plaza de Toros, ve el concierto y todo. Cuando llegué a mi casa... Pero ya te preguntó, ¿este es tuyo? Todo eso, no, nada. No, ella se dio cuenta por las historias, le leyó todo. Y entonces cuando llegué a mi casa, 5 horas después, y conecté a cargar el celular, empecé a recibir mensajes y era mi sobrina. Tía, alguien se metió al blog. Tía, van 100 personas. Tía, van 200. Tía, van 400. Tía, subí una foto tuya. Tía, nada que hacer. Y yo pegué un grito, se metieron a mi blog. Y Juan le dijo, ¿cuál blog? Mi marido y yo. Y él era protagonista del blog. Y él era protagonista. Y mira, hay un blog que yo tengo. Ahí lo estamos viendo. Y bueno. Divina. Me dio muy duro porque sentí como que se metían a mi vida, porque yo lo había diseñado, claro, con toda era algo mi, muy era personal, muy personal, muy íntimo. Pero como todo en la vida es tan perfecto y habían pasado tantas horas, me encontré, así como me encontré todos los mensajes, ya lo habían como replicado como, sí, 70 veces en Facebook, me encontré mensajes internos de personas que no conocían que decían, me leí su blog, nadie me había, yo estoy pasando por una situación similar, nunca me habían dado esa mirada, porque claro, tú vas donde el médico y te da todo el tema, toda la solución física y de salud, pero la parte emocional nadie la habla. Claro. Cuando yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron, cuando yo llegué a la cita del médico y le pregunté que si me iba a quedar calva,
y él me dijo que el 5% de las mujeres no se les caía el pelo. Yo a partir de ese momento nunca no oí nada más de él. Él, tuvimos una cita como de hora y media y yo no sé qué habló. Mientras él hablaba, yo todo el tiempo estaba pensando, calva, y yo cómo voy a caminar calva, y yo cómo voy a trabajar calva, y mis hijos, y qué hago, o sea. Entonces, esa parte emocional, que era la que yo hablaba ahí, la gente se conectó mucho con eso. Entonces, en esas respuestas de las personas, yo encontré el para qué. Ah, claro. Y dije, bueno, esto vale la pena. Y seguí escribiendo como si nadie me leyera. Seguí escribiendo como si eso fuera solo para mí. Ya le puse nombre y ha sido muy bonito porque he recibido unos mensajes muy lindos de personas que se han conectado desde la emoción y que les ha dado esperanza. Entonces, cuando uno entiende que el aprendizaje de uno puede estar al servicio del otro y que eso le da un poco de paz y tranquilidad, vale la pena. Sí. Entonces ha sido muy sanador. Sanador, esa es una palabra muy bella y con mucho significado y a la que has contribuido mucho en la vida tuya, por supuesto, y en la de muchas mujeres. Estamos con Lina Inestrosa, directora de Modo Rosa, nos está hablando de su experiencia con el cáncer, poniéndole el pecho al cáncer, como se llama su blog. Vamos a mensajes institucionales. Yo lo veo a usted emocionadísimo. No, yo sí. Además que él está súper lindo, todo comprometido con la camisa roja. Escuchando y aprendiendo. Qué bonito. Enseguida vamos a hablar del papel de los esposos, de los compañeros en estos casos. Ya volvemos. Continuamos en Punto de Giro en Telemedellín. ¿Cuál es que es el numeral para que nos escriban? Punto de Giro TM. No, es que yo ya... Era una tarea ardua. Sí, yo hice la plana. Yo sé que era complicado, pero lo lograste. Te felicito. Gracias. No, ya con esto sí me gano el aumento. Con esto sí, ahora claro, sí. Claro, ya, eso era lo que faltaba. Lina, el papel de tu esposo, Juan Luis Giraldo, ginecólogo, ahorita nos contabas, y además un hombre también muy querido por mucha gente, por la labor también que hace, que es muy linda. Pero con vos, pues, es no, el príncipe es soñado. No, 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 él es hermoso. O sea, la verdad es que... Y yo, parte de esta victoria es de él. Total. Mucha. No, total. Es que, pues, primero yo sabía que nos queríamos mucho y que y somos novios desde los 18 años, ajá, ¿cierto? Toda la vida. Pero yo... Y que tenía un gran hombre al lado, pero es que sí, aquí se pasó. Sí. O sea, él se pasó. Un compañero de vida increíble, entregado totalmente, él se volvió un experto en el tema, estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudia todavía, pero sobre todo un respaldo de sentir como ese amor, ¿cierto? La parte de la pareja, en mi caso, fue muy importante, y yo creo que eso pesa porque la parte de la feminidad sufre mucho, ¿cierto? Este es quizás el cáncer que más afecta a la feminidad de la mujer, claro, ¿cierto? Más en una sociedad donde nos han vendido, comillas, no nos han vendido, lo hemos querido entender así, que la belleza de la mujer está ligada al pelo, a los senos y a la cadera. Entonces, cuando llega una enfermedad que te quita 2 de 3, es muy difícil. En una ciudad donde las mujeres son cada vez más lindas, donde nos respetan, pues que el hombre sea casado, ¿no? Entonces yo le decía a él que tenía pues más de una así, esperando a ver si me complicaba una gripita. Así. Así. Esperando a ver si dice, no será que se le complica la gripita, de eso no me tiras. No. Pero encontrar ese respaldo, vuelvo y te digo, en el momento en que me quedé calva, fue que el que primero me dijo, nada, quédate así. No, divino. Incondicional. Divino. Desde el punto de vista de salud, pues ni hablar. Y desde el punto de vista emocional, más de lo que me imaginé. Él es un ser humano, pues, grandioso, pero acá sí demostró que está hecho de puro amor. Ay, qué bello. De puro amor. Y por eso el ejercicio de lo que hace, que es ayudarle a las parejas a tener hijos, ha sido... esos bebés son simplemente producto de una convicción de que ese niño que llega al mundo es unión de la familia y es amor. Y él lo siente así. Y ahí me di cuenta que todo lo que hace está ligado y conectado directamente con él. Es un hombre que entrega mucho amor y, por supuesto, recibe multiplicado ese amor. Así es. Porque cuando uno menciona a Juan Luis Giraldo, ay, gracias a él yo tuve mi niño, gracias a él yo soy mamá. Entonces, ayer nos encontramos en un sitio con una mujer que no conocía, sino que me dice,
cogió y lo vio y ya, no se aguantan. Entonces, ay, le puedo dar un abrazo, es que yo me muero de amor por él. Y yo, tranquila, que yo lo comparto con todas. Adelante, que yo también, nos parecemos en eso. Nos morimos de amor por él muchas. Y es que se lo merece, es demasiado, demasiado especial. Yo, es un ángel que tengo conmigo. Eso facilita mucho todo. ¿Cómo es la aplicación que promueve Modo Rosa para hacerse el autoexamen? Sí, tenemos una aplicación. Además, todo es lo que han logrado un montón de cosas. Sí, pero sabes que lo hemos logrado es porque la gente se suma sola. ¿Tú crees que la aplicación a nosotros se nos ocurrió? No, sino que una vez una mujer iba en el carro oyendo, hizo zapping y alguna entrevista estaba escuchando y dijo, yo no me sé hacer el autoexamen y mi abuela tuvo cáncer de mama. Entonces se fue para donde su hermana y le dijo, ¿tú te sabes hacer el autoexamen? No, mira, y nosotros que la abuela tuvo cáncer de mama. Es el colmo. Y ellas tienen una empresa de hacer aplicaciones, se llama Uno Tucán. Y llamaron, nos empezaron a buscar por redes hasta que nos encontraron y dijeron, nosotros queremos donarle una aplicación a Modo Rosa. Y así ha sido todo. Mira, todo es caído del cielo. Todo llega derechito. Entonces esa aplicación ya está descargada en los 5 continentes. Está en inglés, en español, en portugués y en francés. ¿Cómo se llama? Se llama Modo Rosa, junto, sin espacio, es gratuita en Apple o en Android. La mujer pone la fecha de su último periodo, pone cuánto le dura y la aplicación le dice el día exacto donde el cuerpo le muestra mucho más fácil alguna normalidad. Le muestra el video de cómo hacer el autoexamen y además la mujer puede programar la cita de la mastectomía, de la mamografía, de la ecografía mamaria, de todo, la puede compartir. Es algo muy bonito porque es un recuerdo permanente. ¿Y sabes qué? Nos hemos encontrado que los hombres la están descargando. Ay, qué bien. Porque dicen, la novia mía o la señora mía es muy tranquila, yo la voy a acordar porque yo la necesito. Entonces ellos cuidan de ella, ha sido muy bonito. Ay, qué experiencia. Modo Rosa pegado, ¿cierto? Modo Rosa pegado, sin espacio. Para que la descarguen enseguida. No, claro, que está en activo en redes sociales. Sí, yo la voy a descargar. Alina la busca mucha gente para pedirle consejos y todo eso, y no solamente las personas que han sido diagnosticadas, sino también familias. ¿Qué es lo que más le preguntan? ¿Cómo hago para ver el lado amable de las cosas? Eso es lo más común. Y yo creo que todo tiene una situación buena. Todo. Hasta el momento más duro hay algo por qué agradecer. Se le muere a uno un ser querido y uno tiene que entonces empezar a pegarse, bueno, ¿y cómo fue que se murió? Bueno, entonces descansó, entonces se libró de una cosa más dura. En fin, eso es lo que más, la gente más le cuesta entender. Porque en los momentos difíciles podemos tener la capacidad de cambiar ese observador y hacer de eso un momento aprendizaje. ¿Y cómo hacer con las personas que son diagnosticadas y se echan a la pena? O sea, que apenas les dicen ya... ¿Creen que es el fin? Que es el fin, sí. Mira, yo he recibido muchas mujeres así. A veces, de hecho, pues ni siquiera son ellas las que buscan, me buscan, sino que lo hacen sus hijos o sus esposos, que me dicen, mira, mi esposa no se quiere hacer quimioterapia, por ejemplo, no quiere. Ese proceso de negación es un proceso natural, o sea, de entrada uno generalmente puede negar lo que está viviendo. Lo que pasa es que hay personas que se quedan ahí. Entonces, cuando ellas se permiten que yo pueda llegar a tener una conversación con ellas y empezar a mostrarles el lado amable, porque además uno se conecta con la emoción del otro, o sea, ¿está sintiendo esto? Sí, ¿está sintiendo esto? Uno sabe qué es sentir miedo, lo que pasa es que no se queda en el miedo. Uno sabe qué es sentir dolor, tristeza, vergüenza, agonía, frustración, rabia. Todos los días. Lo que pasa es que no se queda ahí. Entonces, cuando tú la entiendes y te pones esa empatía de sentir que el otro ha vivido lo mismo, es más fácil salir de ahí. Cuando uno tiene la angustia, el miedo y eso, y los demás le dicen, no, pero venga, ayúdese. Pero eso ya pasó. Pero mire, fulanita, como salió de fácil, usted también. Sí, pues, tú lo tienes todo. Mira, todo lo tienes. No, que es todo. Es que el todo para ti no es lo mismo que el todo para mí. Sí. Entonces, eso queda más fácil. Poder acercarse a otra persona que lo ha vivido y que se conecta desde la emoción con ella facilita el proceso. Y no necesariamente en un cáncer de seno, en cualquier situación. Porque es que cuando el blog, por ejemplo, o estos casos o estas entrevistas, hay personas que dicen, uy, yo me estoy angustiando acá porque me echaron del trabajo y tengo vida y puedo caminar. Mira, yo terminé en las 16 quimioterapias al final, donde prácticamente no podía ni caminar, ni respirar, enferma, y ya corro 21 kilómetros, lo que nunca había hecho en mi vida, eso pasa. Entonces, cuando tú dices, esta mujer no podía ni caminar, y yo lo he visto, me estoy angustiando porque el jefe mío es horrible, de pronto me va a echar, ¿no?
nada, o sea, está la vida. Está la vida, o sea, ese es el solo punto de partida para agradecer. Lina, llama mucho la atención que antes de esta enfermedad tenías la vida perfecta, o sea, aparentemente perfecta, exitosa profesionalmente, reconocida, mamá, un matrimonio bonito, pero llegó esto. Y ahora es sorprendente que dices que eres mucho mejor ahora que antes, que parecías tener la vida perfecta, que no lo era tanto. Total. Yo creo que es que la perfección, primero la perfección no existe, pero cuando uno siente que cada día puede mejorar, esa sí es la verdadera felicidad, porque... Te liberaste de muchas cosas, no, nos decías. No, cosas que para mí antes se podían volver en un mundo y un motivo de angustia, nada, yo para mí todo ya es perfecto. Todo lo que pase, lo que resulte, el taco me lo gozo, ay, no, quién sabe qué me estaré librando. Si el avión se fue y yo no llegué, ay, quién sabe qué me salvé. O sea, a todo le encuentro una explicación tranquila. No me importa de verdad, como no le entrego mi tranquilidad y mi paz a cosas externas de las que yo no tengo control. ¿Sí o no? Hago todo lo que esté a mi alcance, pero no le entrego eso. Pero sobre todo que cuando uno empieza a ver que hoy que me levanto, yo siempre que me levanto, me quedé unos minuticos agradeciendo y ofreciendo mi día simplemente porque hoy abrí los ojos y me desperté y respiro y no me duele nada, porque tuve días donde yo respiraba y decía, me duele todo. O sea, mi marido me decía, pero si tienes ese dolor tan grande, llore. Yo no puedo llorar, me duele llorar. Entonces, mejor no lloraba porque me dolía hacer esto de llorar. Ay, Dios. Cuando la situación está compleja. Pero cuando tú te das cuenta... que cuando te levantas, hoy es el primer día del resto de tu vida, todo es diferente, porque cada día hay algo para hacer, cada día hay algo para ayudarle a alguien más, cada día hay algo que te permite trascender. Entonces, ¿cómo no va a ser eso maravilloso? Y yo nunca creí que la vida se me pudiera acabar, nunca, yo me sentía completamente merecida de vivir. Entonces la vida perfecta no existe, simplemente cuando tú entiendes que la perfección está en disfrutar el feliz presente, los minutos que estén, ahí empiezas a descubrir que ese minuto es perfecto, solamente ahí. Porque ¿cuántos días nos queden de vida? No sé. No sabes. Yo simplemente, a mí me dicen, ya estás en la etapa de remisión, ya pasaron los 5 años, ya sabes que estás sana. No, no he pasado los 5 años. Yo solo sé que si me muero mañana, nunca había sido tan feliz como estos últimos 3. Entonces, feliz y agradecida. Estamos llegando al final, Lina, pero rápidamente, ¿cómo podemos contribuir con la causa Modo Rosa? La manera más importante es que esas mujeres que aman, esas mujeres que saben que están ahí, que necesitan, la novia, la mamá, la hija, la esposa, la suegra, para algunos, que quieren que permanezcan siempre, hay que cuidarla. Hay que decirle que se tiene que chequear. Hay que recordarle que tiene que hacerse el autoexamen, por eso esa aplicación es también para los hombres. Pónganse en modo rosa, vístanse rosa, y vestirse rosa no significa solamente que este color que simboliza a la mujer, me lo puse. No, yo hoy me voy a preocupar que esas mujeres que aman se cuiden y que lleguen a tiempo, porque las necesitan. Lina, gracias, gracias de todo corazón. Ahorita acabas de hablar del momento perfecto. Este momento presente, esta conversación contigo fue perfecto. De verdad, gratitud inmensa por habernos regalado tu experiencia, por poner tu vida como ejemplo, como inspiración, y bueno, nos dejó en modo rosa y en modo vida, sí. En modo alegría. Total, es verdad. No. Muchas gracias a ustedes. Inspiradísimo. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y a Telemedellín por el espacio, que siempre ha sido un canal que se ha preocupado mucho por la vida de todos sus televidentes. Así que estoy segura que por medio de ustedes o por cualquiera de los programas que nos acompañan, alguna mujer por allá va a llegar a tiempo, claro, y va a ser sí. Tan o más feliz que yo. Muchas gracias. Tienes que volver, Lina. Siempre. Comprometida. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédense con la programación de Telemedellín. Que descansen. Los esperamos la próxima semana.